Javier, si tú tuvieras en tus manos el poder de hacer una sola decisión favorable para el fútbol mexicano, si fueras el dueño del fútbol mexicano Es y difícil dijeras, decir una, es difícil. correcto, estoy de acuerdo contigo, Sí, muy una complicado. no solucionas, pero ¿cuál es la más importante? ¿Por dónde empezarías? ¿Empezarías por lo más importante del juego siguen siendo ustedes? Porque obviamente nosotros nos debemos muchísimo a la gente y lo sabemos, porque sin ellos no seríamos absolutamente nadie y lo sabemos. No habría fútbol, si no hubiera gente que pagara nuestras camisetas, las entradas, viera la televisión, no existiría este deporte, lo sabemos. Pero también va ahí de la mano los que persiguen el balón, ¿no? Son los que a veces, y más en nuestro país, no se les trata de una manera justa. Yo llamo lo más justo posible, que la justicia tú también sabes que es muy ambigua y también muy interpretativa también, que también es, no va a ser todo lo que el jugador quiera, pero tampoco todo lo que se diga para allá. Tú me dices de una cosa, yo no te puedo decir una cosa, pero yo creo que algo que te quiero mencionar en nuestro fútbol es que igual el negocio, si se viera a más largo plazo, yo creo que también obtendría más gente, más beneficios, y la misma gente que está ganando, seguiría ganando. Solo que le tienen miedo a innovar, le tienen miedo al cambio, le tienen miedo a la evolución, le tienen miedo a eso, a lo que no ves, a lo que no es visible, a lo que no Claro, sabes que va a claro. suceder. El fútbol en todas partes del mundo es un negocio. Tú juegas en la Completamente, liga completamente. Tú sabes la más, Premier, ¿qué tal más es? comercializada, Exactamente, en el de mundo. televisión, todo. Exactamente. Pero, Javier, mientras no tengas equilibrio, no todo puede ser negocio. Tienes Completamente. que preocuparte por producir otro Chicharito, porque mañana, como tú dices, te vas a ir. Otro Tecatito, otro jugador como Lozano. Si tú no los produces, no te preocupas por hacer Claro. eso y solamente piensas en el negocio, esto se va a Y acabar. sabes otra cosa que ha sucedido mucho, yo creo ahorita en el fútbol que se llegó, pero ahora el problema es la venta. No quieren vender. Si tú estás escuchando ahorita que entre clubes están peleando a Rodolfo Pizarro por 15 o 20 millones de dólares, ningún equipo europeo lo va a venir a pagar por él. ¿De Entonces, acuerdo? ahí ellos mismos le están tapando a Rodolfo Pizarro. Es que claro, ¿cómo vas a vender a Rodolfo Pizarro? Que yo te digo, lo vale. Perfecto, es que sí lo vale. Yo no digo que no lo valga. Que si lo paga el Mico es porque lo vale. El problema es que en las mejores ligas del mundo no van a pagar. Si por eso se paga por otro jugador que ya ha jugado, que ya ha Que debutado, está probado. que ya está por, y no más probado porque sea bueno o malo, porque está probado porque ha estado jugando ligas europeas, Claro. compitiendo un puesto en primera división en la Liga Premier, en la Liga, en la Bundesliga, en la italiana, en donde sea, ¿sabes? Entonces, eso mismo, yo creo que ahorita lo que hace falta es la venta. La venta. A ver, Chucky, ¿cuánto se tardó en salir? Salió y se Ahora, tardó Javier, pero mucho. también es porque hay pocos como Pizarro. Si hubiera, perdón, si hubiera cinco o seis Sí, jugadores del nivel de en eso estoy Pizarro, completamente de pues acuerdo. entonces te quedas con uno y vendes Pero otros también dos. luego ves que, por ejemplo, creo que. Sí, yo te entiendo que se debe de generar muchísimo jugador, pero luego también ves que, por ejemplo, como en Tijuana, que solamente son, creo que, cinco o seis jugadores mexicanos Sí, en un no. club. Y Bueno, pero no es. es hablar mal del extranjero, no, el No, extranjero no, nos ha no. dado. Yo soy extranjero aquí. Yo aquí soy extranjero, pero aquí, Claro. si te fijas, nada más ocupan tres plazas. Que yo me he sentido extranjero aquí en México también. Muchas ¿Te veces, sientes claro. extranjero en No, México? que muchas veces me llegué a sentir extranjero, claro que sí. Por eso mismo que se me exige acá, no porque no se me exija allá. Se te exige aquí también a la liga, a la selección de Inglaterra se les exige, ¿eh? A Harry Kane se le va a exigir lo mismo que a mí en México, o al Chucky en México, a Vela, Sí. porque van cualquier jugador, ¿no? O en Pero ¿por qué? Argentina. ¿Por qué habla? ¿Por qué dices eso, Pero Javier? ¿Por qué? me refiero a eso porque, no sé si recuerdas la respuesta que te di del producto de lo que te dije de la prensa inglesa con la prensa Sí, 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 mexicana. sí. Nos hace falta querer lo que tenemos a pesar que no sea lo que deseemos. Entonces, ¿qué hay ahorita? ¿Qué hay? El qué hay, el aceptar, no significa que estés de acuerdo y no significa que te vaya. Pero llega ahí un momento en nuestra cultura del país que se desea mal, que se desea que pierda la selección. Yo también soy aficionado, fui y soy de mis Chivas, es de mi equipo y todo, y sucede, pero yo lo que quiero es que ganen. Llega un momento que el margen ya de las críticas, autocríticas y cosas que no me gustan, no me gustan, no me gustan, no me gustan, yo llego al final que es, pero a pesar de, le voy a las Chivas y quiero que ganen, a No estoy de pesar de, acuerdo contigo, Javier, a pero a pesar ver, de. quiero entender a dónde vas. Es decir, ¿crees que en México hay mucha crítica? ¿De quién? ¿De No, la nosotros? crítica, no que haya mucha crítica. Yo creo que hay ¿Qué hay? O sea. una Porque de confusión. eso lo decía Hugo Sánchez Te hace digo, 20 sí, años, yo creo que hay ¿eh? una confusión, pero creo que en México se llega a un punto, no se llega a comprender, de verdad, la Sí. gente y ustedes como medios de comunicación, el poder que tienen para poder ayudar a la selección. No se han dado cuenta. Pero nuestra labor ayudar a la selección.
Por eso, no, lo que voy... Claro, pues si te representamos, David, y te gusta pero, el fútbol... No, no, pero espera un momento. Por ejemplo, es a lo que voy. Es por sí. ejemplo, ¿a quién le vas? ¿A Estados Unidos o a México? No, a mí me gusta que gane México. Y otra cosa, imagínate que llegue ahorita, porque yo no estoy viendo que le ayuden. No, por ejemplo, no. Es como, entonces yo como te diría a los futbolistas, pues mi trabajo es cobrar, jugar. Si juego bien, qué padre. Si juego mal, también, qué padre. ¿Y qué nos exigen? Échale. No, pero mi trabajo, Javier, el trabajo de la crítica es... Tratar de con la crítica. Completamente. Con la crítica, tratar de que seas mejor. Exacto, por eso es lo que voy. Es lo que, tú me estás dando la razón, me estás diciendo. Ayudarnos, eso es. Eso es. Es que eso es lo que se ha confundido de las dos partes, ¿eh? Desde como los jugadores, yo creo que también un poco con la prensa, que no ha habido esa comunión. Comunión, exactamente, perdón. Una comunión y un enlace. No, no me refiero, porque es lo que la gente confunde. Sí. Que no significa, o sea, uno no quiere. El mejor escenario que se diga, Javi Hernández, el mejor de todos los tiempos, Javi Hernández, el taca, y el Chucky Lozano, el mejor, y el portero, me mucho, el mejor, y que no haya, hay competición, la misma rotación ha generado que haya competición, y a quién prefieres o qué no prefieres, qué jugador anda bien, qué jugador anda mal, pero tú fíjate, la diferencia es a lo que yo hablo, la diferencia de lo mal acostumbrados que estamos, obviamente, porque nos hace falta crecer mucho futbolísticamente, pero cada jornada del fin de semana, cada jornada se hacen encuestas de quién es el mejor jugador mexicano en el extranjero. ¿Para qué? ¿Quién debe jugar, este o este? Ah, cabrón. Pero si no está ni la... No es ni tiempo de la selección. Pero lo que voy es que aquí tenemos un fin común, creo yo, ¿no? Que es la selección. Es el país, la liga mexicana y la selección, pues mejore, ¿no? Y que ustedes tengan resultados, ¿no? Con las mejores formas posibles, ¿no? Ahora, Javier, tú hablas de ser campeón del mundo. Javier, pongámonos serios. Sí, sí. México no está para campeón del mundo. ¿Por qué no podemos ser Grecia en la Eurocopa? ¿Por qué no podemos ser Leicester de la Premier League? ¿Por qué no? Nada más dime eso, por ejemplo, eso. No, y te falta algo, te voy a dar una pista, te falta algo que ocurrió aquí cerca donde estamos aquí nosotros, donde también yo decía, jamás va a ocurrir. ¿Entonces? En Wembley. Sí, sí. La medalla de oro olímpica. Sí, sí, por eso. Exactamente. Entonces, pero yo cuando hablo de un campeón del mundo hablo de un proceso para lograr un campeonato del mundo. Yo seguro que Alemania no es campeón del mundo por cuestión del destino. Completamente de acuerdo, pero por un ejemplo, ve el caso de Grecia, ve el caso de Leicester, ve el caso de Wembley, ve el caso de millones de casos que suceden. No podemos ser campeón del mundo si no hay un marco. Eso no lo vas a saber hasta no, que pase el yo, mundial. No, perdóname, yo sí lo voy a saber porque yo creo, ¿qué Javier, pasa si somos campeones del mundo? Qué bueno. Maravilloso. Refiero a maravilloso, me refiero a eso, la apertura, el decir, es a lo que yo hablaba de lo de la prensa de mil cosas. O sea, vamos a ir a la Copa del Mundo así como estamos. Vamos a sacarle el mayor provecho posible a pesar de todo eso. Estamos tratando exactamente nosotros, fíjate, con todo eso que hace falta, que tú dices, con todo eso, vamos a intentar eso. No es más meritorio ni menos meritorio. No, sería una hazaña. Sería un milagro. Que Alemania. Pero es difícil, de todas maneras. Es difícil. Ahora, Javier, ¿qué pasa? Para buscar el quinto partido. Porque estamos ya... El mexicano está cansado de quedarse ahí siempre. Se ha quedado ahí siempre en los últimos 25 años. ¿Qué es un buen mundial para México? Yo creo mucho en las formas. A mí me gustan más las formas que los resultados. Yo creo que no habrías logrado tú lo que has logrado en toda tu carrera periodística si no hayas tenido buenos resultados a pesar de formas. Sí, bueno, pero estoy de acuerdo. Pero te digo que no hay verdad, no hay razón, no hay lógica, no hay esto sí y esto no, no hay. Ni nosotros tenemos la razón, ni ustedes tienen la razón. Todos estamos en el mismo barco, es lo que no se ha entendido, que por más de que los trabajos sean interpretativos también del trabajo que sea, porque sí, claro, tú puedes hacer tu trabajo de una manera y hay otros que lo hacen de otra manera completamente. El resultado a lo mejor puede ser lo mismo, la cadena crece. Estoy de acuerdo, pero Javier, si tú... Es lo que buscamos. Si México no llega al quinto partido y yo salgo en la televisión y digo, México fracasó. Sí. ¿Estoy bien o estoy mal? No lo sé. Eso, yo no soy nadie para juzgarte a ti si estás bien o estás mal. Pero tú lo sabes, ¿cómo te sientes? Pero ¿cómo te vas a sentir tú de no llegar al quinto partido? A pesar de que te voy a decir... No, desilusionado, porque yo quería llegar a ser campeón del mundo. Pero te quiero decir una cosa. Estoy de acuerdo contigo, pero en ese cuarto partido contra Brasil... Hiciste un partidazo. Le peleaste el tú por tú. Perdiste 3 goles por 2. Bueno, a lo mejor me estoy imaginando. Es que es exactamente. No, imaginémonos cosas. Imaginémonos, échele. O sea, ¿por qué no? O sea, lo que yo me refiero, y es muy amplio, y es muy simple. Está y es bien, cada bien. Quien, y yo lo respeto. Y es, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos pasar en primero de grupo? ¿Por qué no? Vamos porque a tener... no tenemos la plataforma como Alemania, Inglaterra ni España. No tenemos la federación como España. Ya lo sabemos. O sea, David, ya lo sabemos.
Para eso están también los medios de comunicación, para poder hacer verlos a toda la gente cosas en las cuales se pueden mejorar, cosas que se puedan mantener y cosas que nada más y sencillamente es opinión, que me gusta o no me gusta, y así está. Pero todos de la mano por México. Que llegue ya en un punto final, que por más que no te guste, por más que no te tal, dale el beneficio de la duda. Nada más, aunque sea un 1% a todo. A todo. Al fin de cuentas se las damos. Que al fin de cuentas llega un momento que estamos todos en el mundial en la tele, por más que todo, y es, ya te gana. Te gana el patriotismo, la ilusión, te ilusiona. A mí lo que me preocupó es que tú dijiste que hay gente en México que quiere que pierda México. Yo te lo digo porque recibo muchos comentarios y sí, ¿eh? Y pero, te lo digo. Y mucha gente, pero, por ejemplo... ¿Pero quién? Dime, o sea, ¿tú crees que aficionados? No, gente que yo digo, yo leo y todo, y gente que se ve y dice, pues es que la única manera de sacar a Juan Carlos Osorio es que se pierdan. Es que así es. Así gente lo dice. Javier, ¿y qué le dices a la gente que te critica mucho? Que de pronto dice que eres un jugador limitado, que eres un jugador que con... ¿qué les voy a decir? Que gracias por existir, claro. ¿Pero aceptas la crítica? ¿Te gusta la crítica? Claro. No, a ver, ¿a ti te gusta que te estén reventando? No te gusta, pero la acepto, claro que sí, claro que sí. No, bueno, a mí me revientan. Yo mi Twitter lo abro y voy brincando cosas. Exactamente, que es lo constructivo lo tomo y lo negativo lo desecho. Exacto, ¿sabes? Pero lo aceptas, así es, lo aceptas. Yo lo acepto, claro que sí. O sea, es que la gente a veces cree que los de América y Chivas no se pueden llevar bien, por un ejemplo. Sí. Los de Atlas y Chivas, yo por ejemplo, que es mi mayor rivalidad, la del Atlas, no nos podemos llevar bien. Y tengo amigos que le van a Atlas, pero Atlas... Atlas, de los de la fiel, de los que les encanta sufrir, esos. Del Atlas. Pero era una broma, pues. No, está muy bien. No, siguen sufriendo, ¿eh? Es una broma, claro, porque soy chelo. ¿Pero eso qué significa? Javier, en los últimos meses hubo un momento en tu carrera, empezaste a aparecer demasiado en revistas que no eran de fútbol, y en relaciones personales y demás. ¿Fue algo que te pudo haber distraído para temas de cancha? Aprendizaje. Nada más. Porque, a ver... ¿No te gusta que se metan en tu vida privada? ¿Tú qué sabes si no llevaba haciendo todo eso toda mi vida? No lo sé. Es que es a lo que voy, es a lo que hablo de las interpretaciones que me encantan a veces a ratos, que son tan de a gratis y que nadie te dice nada y te lo tratamos todos, que ¿por qué no hacerlo bien? O sea, ¿te de verdad cuesta tanto trabajo? O sea, ¿de verdad es tan difícil? Que de aquí, por ejemplo, que es blanco y negro, no pensemos más blanco. O sea, de verdad es muy difícil. Aquí hay vida. Hay vida y no la tenemos garantizada. Pero eso a ti no te afectó en nada. Que aparecieran muchas cosas. No, me afectó y me ayudó. Como también haciendo un gol, me afecta y me ayuda. Como también haciendo esta entrevista, me afecta. Me ayuda. Totalmente. No, espero que te ayude. No, pero me refiero que es eso. Es que al fin de cuentas en la vida, hay que vivirla, hay que disfrutarla. Y sucedió eso, sucederá, no sucederá. Créeme que yo estoy muy bien conmigo mismo, estoy feliz, la verdad. Javier, ¿cuánto tiempo más quieres quedarte en Europa? Hasta donde aguantes. Sí, eso es. Y eso es exactamente, hasta donde aguante. Y cuando se termine esto, que algún día se va a terminar, claro, en la vida no hay nada eterno, claro, ¿pensarás en México, pensarás en la MLS? No, pensarás... lo sé. Sí, te digo algo, porque cuando regrese, cuando se pueda regresar yo al otro continente, si regreso, claro, a México. Igual te puede retirar aquí, ¿eh? No, por eso te digo, que claro, que donde sea, no significa que ya haya terminado, ¿eh? Hay que agregar, Javier, que en los últimos años ha ganado 2 mundiales sub-17, campeones olímpicos. Y el México ha sido un equipo muy regular en la primera fase de la Copa del Mundo. Para ti, es la mejor generación de la historia. Fíjate qué bonita incongruencia esa de todo lo que hablamos del fútbol mexicano, y es cuando más resultados en divisiones inferiores ha habido en los últimos 10 años. Sí, bueno, pero... ¿Qué incongruencia? Por eso. Incongruencia, sí. Hay un cortocircuito ahí. Hay algo que no está funcionando. David, hay que desear ese cortocircuito en el Mundial. Bueno. ¿Por qué no? Bueno, ¿esta generación puede hacerlo? Sí, como todas.